Mierda.
aquí. ¿Quién es? No, no dispare. No soy uno de ellos. Soy el doctor Marcelo Jiménez. Estaba en la ambulancia antes del accidente, ¿verdad? Sí, hemos tenido suerte. ¿Ha visto a alguien más? A mi paciente Leslie. Le vi corriendo, pero... ¿Pero? Venga por aquí. En silencio, venga. Mírelo usted mismo. Esas cosas... Me persiguieron hasta el centro del pueblo. Y a mí. Están por todas partes. Leslie pasó por esa puerta. Dios. Hay demasiados como para entrar disparando. ¿Y si uno de nosotros los distrae mientras el otro abre la puerta? Usted es el que tiene el arma. Si se empeña. ¡Maldito trasto! Hay una manivela en la terraza. Gírela o si no, no podré pasar. ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Eh! ¡Estoy aquí! ¡Eso es! ¡Por aquí! Solo va a conseguir que lo maten.
Le enseñaré algo útil. Venga conmigo. ¿A dónde me lleva? No es muy habladora. ¿Detective Castellanos? ¿Tiene una llave como esta? Con llaves como esta, podrá abrir estas puertas. El contenido es suyo. Por favor, no dude en volver cuando lo necesite.
Thank you.
mejor me cubro. Thank you.
¿Cómo la ha abierto tan rápido? Si no quieres intentar, te dejo. Venga, el tiempo apremia. Tenemos que encontrar a Leslie antes de que le pase algo. Experimento número 4. Sujetos del 4 al 13. Aunque la actividad de las ondas cerebrales ha disminuido, se ha alcanzado la sincronización. Los sujetos deberían compartir una misma conciencia. Las pruebas anteriores mostraron un rápido deterioro de la conciencia. Sus mentes se convirtieron en una masa exquisita, una amalgama de carroña mental. Tendré que conectarme si quiero experimentar su horror antes de que desaparezca. Experimento número 4. Sujetos del 4 al 13. Aunque la actividad de las ondas cerebrales ha disminuido, se ha alcanzado la sincronización. Los sujetos deberían compartir una misma conciencia. Las pruebas anteriores mostraron un rápido deterioro de la conciencia. Sus mentes se convirtieron en una masa exquisita, una amalgama de carroña mental. Tendré que conectarme si quiero experimentar su horror antes de que desaparezca.
Genial. Debe de haber algo para cortar esto. Una motosierra o algo así. Come on.